Les presentamos las noticias de hoy martes 6 de agosto. Capturan a ex alcalde de San Pedro Pinula, presunto responsable de asesinato. Investigadores de la PNC detienen a José, de 55 años, por la muerte de un hombre en mayo del 2018. La Policía Nacional Civil informa la aprehensión de José, quien cuenta con órdenes de captura desde el 15 de enero del 2020 por el delito de asesinato. De acuerdo con las investigaciones policial, el detenido es presunto responsable de participar en la muerte de Luis Arturo Marroquín en San Luis, Jilotepeque, Jalapa. Localizan dos granadas en Chinautla. El Ministerio de Gobernación Francisco Jiménez reporta que investigadores de la División de Información Policial dieron seguimiento a una pista acerca del plan de la pandilla del barrio 18 para atacar buses de transporte extraurbanos. Jiménez da a conocer que el agente Canino Ciro ubicó dos granadas en Chinautla. Reportan dos muertos con heridas de bala en San Martín, Jilotepeque. Técnicos en urgencia médica de la 28 Compañía de los Bomberos Voluntarios dan a conocer la muerte de dos personas por heridas de proyectil de arma de fuego en el barrio La Joya, San Martín, Jilotepeque, Chimaltenango. Precaución por vehículo volcado en ruta interamericana. Bomberos voluntarios atendieron a los tripulantes del vehículo y fueron trasladados a un centro asistencial. La colisión ocurrió en el kilómetro 165 de la ruta interamericana. Requerido dos veces por extorsión, es capturado. Anderson, de 26 años, fue detenido en la colonia del Rodeo, zona 7, por policías de la comisaría 14. Es requerido por dos juzgados, uno de Santa Rosa y el otro de Guatemala, por el delito de extorsión. Con esta captura ya suman 1,161 los extorsionistas aprehendidos en este año. Requisa permite localizar teléfonos en preventivo de Izabal. Agentes de la PNC e investigadores de la DIPANDA participaron en una requisa en un sector en la cárcel de Izabal, donde se reporta la localización de 5 teléfonos, tarjetas SIM, objetos pulsocortantes y cables de tendido eléctrico y de teléfono. Para más información, visita nuestra página izabalensetv.com. Desde la ciudad de Puerto Barrio, reportó Orlando Ramírez para Izabalense TV y Radio Feilo.